bienvenidos a Coahuila 1000. Ya estamos en la tarde de pilotos, revisión mecánica, inscripciones. Tenemos arriba de 100 participantes en esta carrera que sale de Piedras Negras hacia Cuatro Ciénegas mañana a las 6 de la mañana. Y la segunda etapa, que es de Cuatro Ciénegas, Parras, Torreón, acabando en el territorio de Santos Modelo el sábado. Este es mi segundo año participando en la Coahuila 1000. El año pasado estuvimos aquí y desgraciadamente nos fue mal, puesto que en el kilómetro 320, estando en el segundo lugar, tronamos el motor, reventamos motor y nos quedamos con la ilusión de poder terminar la carrera. Primero terminarla y luego pues quedar en una buena posición. Hay un dicho en el off-road que para ser primero, primero hay que llegar, y esa es nuestra intención del día de hoy, que el power no está en la máquina, sino detrás del volante. La clase 9, el carro 962, y hoy estamos intentando pelear por el campeonato de la categoría, el campeonato nacional. Muchas gracias, saludos. A correr esta Coahuila 1000, que promete ser una carrera súper intensa, así que me dispuse a correrla en mi 990, que se llama Carmina. Esta es la segunda que hacemos juntos y creo que nos vamos a divertir bastante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están los adictivos presentes aquí en la Coahuila 1000? Adictivo es un programa de televisión y de radio que se transmite a nivel estatal aquí en el estado de Coahuila, en los 38 municipios, pero también tiene un equipo de ATV Pro que va a participar el día de mañana. De Torreón, y esta es la segunda vez que vamos a participar en la carrera. El año pasado nos fue bien, ganamos el primer lugar y vamos a repetir la hazaña. Pero aquí venimos. El equipo lo integra gente que viene de Estados Unidos, de Austin, Texas. Por aquí tenemos a mi amigo Michael, Everardo y mi amigo compa Roy, otra raza que viene acá de Guanajuato. A partir de hoy nos espera un convivio entre pilotos, pilotos nacionales del sur de Estados Unidos. Vamos a estar aquí en la noche de pilotos, una cena que nos ofrece el gobierno municipal aquí de Piedras Negras. Y nos espera una ruta muy, muy competitiva, donde va a haber mucho marcaje. No tenemos problemas por el marcaje, la recorrimos dos veces, tenemos más de 1000 marcas, cada kilómetro 10 tenemos marcado, y la participación de todas las personas que se acerquen dentro de los municipios, atravesamos 11 municipios, y nos acompañen a ver estos magníficos carros y competidores de este deporte que es ecoturístico y motociclismo. Representando San Luis Potosí en la clase 17-26. Vengo de Guadalajara, Jalisco. Vengo apoyando aquí a mi amigo Fernando García en su coche de San Luis Potosí. Tenemos nuestro carro, es un 17, prácticamente es un 16, nada más hubo una homologación diferente en el motor. Sí, buenas tardes, estamos aquí en Piedras Negras apoyando al Coahuila 1000. Somos del club Piedras Negras 4x4 y Bragados 4x4. Vamos de barredoras. Coahuila 1000 es una experiencia, más que nada, es un reto personal también, incluyendo la participación, como les comentaba, de todas las autoridades. Tenemos helicópteros, tenemos Protección Civil, Salud y Seguridad, y es un evento de camaradería entre todos los participantes, de disfrutar el evento, y lo principal es cuidar el vehículo, como siempre lo hemos mencionado, y lo hacen todos los competidores profesionales. La quinta fecha federada a nivel nacional, de 6 que hay. Entonces, estamos listos para arrancar.
ITCM es una empresa que viene de la ciudad de Ensenada, Baja California. Nuestra función ahora en el Rally Coahuila 1000 es proporcionar la tecnología del Data Recorder. Venimos siendo una solución a un problema que se venía llevando, ¿no? Porque corrían en competencias donde siempre se suscitaban incidentes de protestas, de que un corredor cortó camino, que un corredor no se fue por la ruta. Y con esta tecnología que es el Data Recorder, lo cual graba la información cada 5 segundos en su microcomputadora, que se conecta a través de la señal de un GPS, ¿sí? Cuando el corredor termina su recorrido y llega a la meta, nosotros descargamos del equipo la información que haya grabado y la analizamos y la comparamos con la ruta que trazó la organización. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Piedras Negras, Coahuila, en la revisión mecánica de Coahuila 1000. Coahuila 1000, esta es la segunda fecha que vamos a arrancar de aquí, cruzando el estado de Coahuila. Esta ocasión van a ser 1100 kilómetros en dos etapas. Coahuila 1000 es una carrera de off-road organizada por la Cámara de Comercio de Torreón para los coahuilenses y todo México. Ya esta es una carrera de nivel nacional, internacional, ya que esta vez traemos pilotos de Estados Unidos, traemos pilotos de varios estados de México, como es Jalisco, como es Guerrero, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Hidalgo, por mencionar algunos, ¿no? Del DF, ahorita anda por aquí otro de Baja California, entonces ya traemos de varios estados. Agradecemos mucho lo que es la participación del gobierno del estado. Gracias a ellos tenemos seguridad, salud, protección civil en toda la ruta. Nos vienen siguiendo por todos lados, en todas las intersecciones. Tenemos todo su apoyo para la organización, para la publicidad. Y esto lo estamos dejando para los coahuilenses. Es un evento de coahuilenses. Empezó como Canaco Adventure, ahorita es un evento de Coahuila. Es un evento de todos, donde queremos, no queremos, ya está esto a futuro y va a ser un evento de los pocos en México para ser el mejor, si no es este año, el que sigue. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo DMX Racing Team y por aquí está toda la raza de Monterrey. ¡Échale, raza! Vamos a ver qué logramos aquí en Coahuila 1000. Esperemos que nos vayamos muy bien. Traemos nuestro equipo muy bien formado, una logística muy padre y esperemos que podamos llegar a la meta buenos y sanos y sobre todo en un muy buen lugar. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Juan Luis Gutiérrez, piloto de la clase 18. Estás en Aventura Off-Road. No le cambies. Mañana primero las motos, los expertos, luego las motos de dos llantas, expertos,
después las motos de dos llantas novatos, detrás de ellos siguen las cuatrimotos expertos y luego novatos. De ahí vamos a dar un lapso de una hora, o 40 minutos, una hora, para que arranquen las siguientes categorías, que vamos a arrancar de los más rápidos a los más lentos. No, bueno, creo que conocen de las banderas. Bandera amarilla es un accidente, precaución. Bandera roja es totalmente alto, algo está sucediendo. La bandera cuadros, la competencia ha terminado. Y se arranca siempre con una bandera verde que dice pista libre. Corran y que gane el mejor, definitivamente, les deseo suerte. Los veo en la salida, los veo en la llegada y que pasen un excelente día. Bueno, un saludo para todos mis amigos de Aventura Offroad, que esta mañana se encuentran acá en Piedras Negras, en la frontera fuerte de México. Estamos muy contentos porque nuevamente nuestra ciudad es sede del arranque de la gran carrera del gran rally Coahuila 1000 Canaco Adventure. Los empresarios de Torreón, la Canaco de Torreón, se han unido otra vez al gobierno del estado de Coahuila, al gobierno municipal de Torreón y de Piedras Negras, para emprender esta gran aventura de 1000 kilómetros por todo el desierto coahuilense. Bueno, primero agradecerles que estén aquí en Piedras Negras, agradecerles que estén en Coahuila. Para nosotros esta carrera representa muchísimo, no solamente porque se conoce nuestro estado, no solamente por el tema de la derrama económica de la carrera, además por la secuela de información que va a haber sobre un Coahuila que es distinto, que está en paz, que se va a recorrer el desierto. Creo que es una magnífica alianza entre el sector público y el sector privado, entre la Cámara Nacional de Comercio de Torreón, que es la que originalmente tiene esta idea y que nos permitió a nosotros participar en difusión, en fondeo con recursos, pero sobre la cual se soporta una buena parte de lo que hoy es un éxito esta carrera. Estamos en Piedras Negras, Coahuila, que es frontera con Eagle Pass, Texas, ya esperando para arrancar. De aquí arrancamos hasta Cuatro Ciénegas, para que sea la primera mitad del recorrido, y mañana arrancamos de Cuatro Ciénegas hacia Torreón. Suerte a todos los pilotos, y ahí estamos en contacto. Y llegó el momento, ahora sí ya estamos aquí. Coahuila 1000 Canaco Adventure está a punto de iniciar. Los mejores participantes ya se encuentran reunidos en un solo lugar, en el arranque en Piedras Negras, Coahuila. Muchísimas gracias a todos los que están aquí, que están haciendo posible este gran evento. La verdad es que es un evento que está hecho con toda la mano y solamente para los mejores competidores de el off-road. Muchísimas gracias y bueno, pues ahora sí, que Coahuila 1000 Canaco Adventure inicie. Piedras Negras, tierra de aventura, aventura off-road, la frontera fuerte de México.
creen que se va a dar el banderazo en falso, es la hora que le corresponde arrancar. Primero que nada, terminarles nuestro objetivo, terminar este reto que es personal, que el power no está en la máquina, sino detrás del volante. Corremos la clase 16-17, venimos de San Luis Potosí y aquí el mecánico, copiloto, patrón de todo, viene de Guadalajara, sí. Regañón. Pues la primera parte está muy bonita, tiene mucho manejo, está muy divertida, mucho lodo. Hasta nos quedamos atascados por ahí un ratito, pero logramos salir y como dicen, de melón para acá, o no sé cómo se llame, muy rápida, muy muy rápida, pura recta, o sea, mucha recta. Pero está compensada la mitad. Digo, nosotros traemos un carro que no corre tan rápido, pero al final de cuentas alcanzamos a llegar primero. Pienso que el primer tramo fue lo más difícil de esta etapa, Pues eso es temporal, ¿verdad? Porque pues falta mucho tramo todavía. Digo, pues qué bueno llegar en primero, pero pues mañana falta todavía el 50% y así falta el 10%, pues las cosas pueden cambiar. Sí, la ruta estuvo muy interesante. Recuerdo las palabras del gobernador a las 6 de la mañana, que dijo que era un estado llovido y yo no le entendía por qué, pero ahora lo sé. Nos tocaron muchos lodos, muchos charcos, entonces eso te frena,
ensucia y te dificulta mucho el manejo. Los paisajes son impresionantes. No alcancé a ver, parece que pasamos a través de una reserva. Vi un letrero, pero había unas formaciones de roca impresionantes. Y bueno, con muchas ganas de volver a Coahuila para poder disfrutar. Mira, la ruta increíble. La primera parte muy endurera, muy técnica. Mi moto muy bien. Un poquito le doblé ya los rines porque sí te había algo de piedras. Y venía muy bien, y me quedé sin gasolina aquí a 10 kilómetros y les llevaba 40 minutos al siguiente, que era el buggy. Entonces perdí 40 minutos de ventaja que hubiera tenido. Somos la categoría 18, arrancamos en lugar 17 y bendito Dios cerramos en lugar número 1 con muchas dificultades, nos ponchamos, nos tocó cambiar llanta, tronamos una llanta, le di en una curva de más, troné la llanta. La cambiamos, empezamos a pasar otra vez a todos y bendito Dios, aquí estamos muy contentos. Primera etapa, la verdad, mis respetos, una ruta muy padre, de un terreno muy mixto, bastante lodo. A nosotros nos pegó el lodo porque en el lodo nos pasaban los demás carros. Nosotros tenemos que pararnos porque nos cobijaba la cortina de agua, pero pudimos hacer las cosas bien, una carrera inteligente. Y mira, pues aquí estamos, creo que traemos buena ventaja sobre el segundo lugar, gracias a Dios. Mis respetos, el carro es un excelente carro, creo que el carro nos regaló el 50% y el otro 50% lo hicimos 25 y 25 para compaginar todo muy bien. Estamos encantados con el carro, la rueda pues fue un error que yo cometí, no fue cuestión de falla del carro ni nada, pero te puedo decir que es un excelente carro. El carro se sintió mal o no sé qué le hice porque me hizo pagar todas las que no me ha hecho en muchos años. Se nos reventó primero la torre superior de un amortiguador y eso ocasionó que pujó a la base de la computadora y la base de la computadora hizo un cortocircuito y luego se quemó un abanico del radiador por el cortocircuito, lo arreglamos y quedó con falla la computadora y nos tocaron como unas 4 tormentas diferentes, o sea, aisladas. Agua donde no debía haber, vados con agua, lodazales muy largos, sierra, una sierra muy bonita, de todo un poco, muy completa la ruta y un excelente marcaje, aún así sin GPS hubiéramos llegado aquí. Fíjate que al principio muy técnica, con muchos charcos, con lodo, había que cuidar que el carro no se llenara de lodo el radiador para que no se calentara. Tuvimos 2 pinchadas nada más, perdimos unos 5 minutos en cada pinchada y tuvimos que ayudar a un compañero de 2 ruedas de moto que se cayó. Pero gracias a Dios sin consecuencia y lo remolcamos a una zona segura y pues aquí estamos. Pues ha sido un largo día. Pero pues llegamos a la meta, algo que la verdad no creí que iba a lograr. Los lugares están increíbles, o sea, de veras nunca creí ver estos lugares. Caminos rapidísimos, muchísimos kilómetros. Pues la verdad, triste porque creí que mi moto iba a dar la autonomía suficiente. No lo dio en 3-4 ocasiones. Y luego tuve problemas con el freno trasero, los últimos 250 kilómetros sin freno trasero.
y los últimos 100 kilómetros con problemas de clutch. Es más, los últimos 60 kilómetros me los tuve que echar a máximo 30 kilómetros por hora. Había veces que bajaba hasta 15 kilómetros por hora. No creí que iba a llegar, y por lo tanto iba consumiendo más gasolina aún. Pero encontré en el momento exacto unos buenos samaritanos que me pasaron la última gasolina. Y pues ya estoy aquí. Todos terminamos con un evento magno de 7 de la noche, se sirve la cena de 7 de la noche a las 2 de la mañana por los que lleguen tarde, porque tenemos dos eventos, uno que viene de Torreón también, es un paseo turístico donde vienen otros 200 carros, y mañana arrancamos el regreso a Torreón, el paseo familiar turístico, y la carrera empieza también otra vez vía Parras, patrocina Gasparras para Torreón. Sí, claro que sí, a todos los amigos de Aventura Off-Road les mandamos un saludo desde acá media etapa de Coahuila 1000. Esperemos pues la segunda etapa sea con la misma bendición, ¿verdad? La etapa de ayer fue un espectáculo, una situación maravillosa. Los pilotos están muy contentos porque encontraron una sorpresa muy agradable. Está muy bien marcada la ruta. Estaban muy contentos con eso. El terreno cambia un poquito en este segundo día, que es también otro de los comentarios de las tripulaciones. El escenario, el paisaje, fabuloso. De esta segunda etapa vamos a llegar con el favor de Dios, todos muy contentos a la meta, los pilotos, las personas que a lo largo de la ruta han sido muy amables, y lo que esperamos de este segundo día va a ser el cierre de una experiencia muy agradable con una hospitalidad del gobierno del estado, de los señores de Coahuila, los coahuilenses, espléndida. Estamos listos ya para salir y pues que Dios nos ayude para llegar sanos y sin ninguna descompostura, y pues pensamos dar lo mejor de nosotros y hacer una carrera inteligente. Queremos agradecer al gobierno de Coahuila, al gobernador señor Moreira, al alcalde Miguel Ángel Riquelme de la ciudad de Torreón, Coahuila, de donde somos nosotros. Es un evento muy padre, es un evento nacional. Te prometo que no vamos a caerle mal a Torreón, vamos a poner el nombre de Torreón en alto, como lo hemos hecho en el nacional que estamos corriendo, y hoy más porque somos de Torreón y Torreón cada día está mejor, y gracias por todo, Miguel. Está al 80%, 85%, traemos un problema y nada más ahí con la suspensión, pero fuera de eso yo todo el carro está para funcionar bien, está para trabajar. Tenemos que ir con calma, ir tomando las cosas con precaución, sobre todo en las zonas de riesgo, pero pues a disfrutar de esta carrera. Quedan muchos pilotos que quedaron en el camino, gracias a Dios somos de los que estamos todavía disfrutando de este evento, de esta carrera, que seguimos en la carrera, y mientras estemos rodando pues estamos luchando por un buen lugar. Bueno, pues el día de ayer sufrimos un accidente. Desafortunadamente el vehículo en el que estábamos corriendo tuvo un incendio llegando a los pits. No hubo nada que lamentar, simplemente pues llegamos, se nos incendió el vehículo, lo logramos apagar, pero pues ya no pudimos continuar la carrera el día de ayer. Después de haber ido en primer lugar con más de 25 minutos adelante de todos, del segundo lugar en este caso, ¿verdad? Estábamos muy, muy adelante, traíamos muchísima ventaja. Fue una carrera en la que nos preparamos demasiado, hicimos una muy buena logística, preparé mis carros. Pues desafortunadamente tuvimos ese accidente y pues no pudimos continuar, pero pues aquí seguimos y vamos a echarle muchas ganas, vamos a ver qué podemos hacer.
pues fue una carrera espectacular. La verdad, si alguien quiere venir a probar un poco bien sus límites, son estas las carreras que hay que hacer, ¿no? Porque no puedes venir al 100 todo el tiempo, porque tienes que venir cuidándote un poco del agua, el camino está muy roto en la parte de la sierra. Entonces, no puedes cometer errores, si no, pues ahí pelas, ¿no? Pero estuvo increíble, unos paisajes fenomenales. Los dos días fueron increíbles, ¿no? Una muy buena carrera, mucha velocidad. Es raro en México encontrar una carrera con etapas de velocidad de más de 500 kilómetros. De hecho, no existen. Entonces, es una excelente forma de entrenar para los que queremos ser rallies y seguir en esto de las carreras. Muchas felicidades. Ese que trae el mejor tiempo al día de hoy al llegar a la meta de Coahuila 1000, Canaco Adventure. Principalmente, bueno, temas como clima, obviamente el terreno, también había situaciones de desierto, que por cierto una experiencia también inolvidable en el desierto. Nos atoramos un rato, pero llegamos al punto y gracias a Dios salimos bien. Pues mira, muy contentos, muy padre, estuvo excelente, la ruta como siempre muy muy demandante, desafortunadamente no logramos lo esperado. Pero ahí va nuestro otro coequipero, el CF Moto Team, y pues muy contento, Quad Riders presente como siempre en los grandes eventos, y Coahuila 1000 es uno de ellos, ¿no? Aquí mi copiloto, mi compadre Poncho y yo, pues bueno, fue un camino largo, la verdad estuvo un poquito más tranquilo que ayer, tuvo un poquito más de sierra el día de hoy, más unos voladeros muy padres, pero bueno, gracias a Dios llegamos, el carro se portó al 100, CF Moto es garantía, entonces aquí estamos llegando a la meta después de 1100 kilómetros de recorrido. Muy buenos días, muchas gracias a todos por haber participado en este evento Coahuila 1000, ya es una tradición, ya Coahuila 1000 cierra excelentemente bien,
todos los participantes contentos. Aquí después del desayuno premiación, aquí junto a mí el ganador del Maverick que rifamos, que el ayuntamiento nos hace el favor de donar a la carrera, es la parte del patrocinio, y todo excelente. Agradecemos al gobierno estatal, a los 11 municipios, las autoridades, al gobierno local, a Miguel Ángel Riquelme Solís, a Fuerza Coahuila, Salud, Protección Civil, que nos apoyaron durante todo el evento. Pero lo mejor de todo es la participación de los competidores y de los participantes en la ruta turística, que se van muy contentos, trabajamos mucho para ellos, y esperemos que el año que entra vamos a tener mejor todavía, y esperemos contarla con la participación de ellos. Agradecemos mucho también a todos los medios que nos acompañaron, y los esperamos para la siguiente Coahuila 1000, que será igualmente el año que entra, y los esperamos con la bolsa también del 1,000,000 de pesos en premio para todas las categorías. Muchas gracias.